Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Curso, promotor del desarrollo integral infantil. Hola, ¿qué tal amigos y amigas participantes del curso promotor del desarrollo integral infantil? Bienvenidos al último capítulo, al último programa de este curso. Hemos intentado y espero que hayamos conseguido enriquecer las prácticas de crianza de ustedes, padres, con sus hijos. Ese ha sido nuestro objetivo, esperamos haberlo logrado. En el día de hoy estamos en una nueva teletutoría donde contestaremos a todas sus dudas e inquietudes, las que nos han hecho llegar hasta el centro tutorial o las que recibiremos por teléfono en el día de hoy. Tendremos a personas aquí en el estudio contestando a todas sus inquietudes. Hoy trataremos sobre la influencia del entorno y sobre el trabajo de las promotoras. Todas las personas que se vayan a acreditar como promotoras para ayudar el desarrollo de su comunidad, hoy tendrán las herramientas necesarias para que realicen muy bien su labor. Vamos entonces a ver cuál es la primera pregunta del día de hoy. Hola, mi nombre es Elena Ordeñana, tengo 4 hijos. Mi esposo se llama Javier Aguiar, trabaja en una compañía de aire acondicionado. Yo me dedico a cuidar a mis niños y al quehacer en el hogar. Me inscribí al curso porque tengo un niño de 2 años y quiero tener conocimiento de cómo criarlo mejor. Por eso, mi esposo y yo nos inscribimos al curso. ¿Cómo puedo hacer para incentivar a la gente de mi barrio para colaborar juntos y hacer un barrio mejor? Para contestar a esta y otras inquietudes que tendremos en el día de hoy, están con nosotros en el estudio acompañándonos, en primer lugar, la doctora Marcia Gilbert de Babra, directora y persona encargada por parte del alcalde como responsable de este proyecto de Aprendamos. Ella también es rectora de la Universidad Casa Grande. También nos acompaña Rosa, de nuestra amiga Rosa Garzón. Ustedes la conocen ya, la han visto a través de todos los capítulos, 32 capítulos que nos ha acompañado como una de las promotoras en el programa Aprendamos. Bienvenidas y gracias por estar aquí. Rosa, ¿qué le contestarías tú a nuestra amiga Elena? Bueno, es fundamental y es importante que para mejorar la calidad de vida de los niños también tenemos que trabajar con los barrios, ¿verdad? El hecho de que la familia se organice en trabajar, en mejorar estos barrios es importante. A veces no es fácil trabajar en este mejoramiento de los barrios, pero depende de las personas que se incentiven a hacerlo. Yo puedo comenzar por mí misma a mejorar la fachada de mi casa y así se irán uniendo muchas más personas para mejorar la calidad de vida. Una vez que se mejore esta calidad de vida, pues también le permitirá al niño que está creciendo en este ambiente mejorar, desarrollarse de una manera más amplia, mucho más acorde a la realidad de su medio ambiente. Recuerden ustedes que el medio ambiente es factor fundamental en el desarrollo de todos los niños menores de 3 años. Muchas gracias, Rosa, por tu respuesta. Estoy seguro que Elena y otras participantes han entendido bien su respuesta. Tenemos aquí una pregunta que nos ha llegado al centro tutorial. Se trata de una participante, su nombre es Silvia, y ella nos dice que nosotros hablamos mucho en los capítulos acerca del entorno. Ella quiere que le demos una explicación un poco mejor qué se refiere al entorno, porque ella piensa que si cuida bien a su hijo y le da mucho cariño, ¿cómo le puede afectar lo que pase afuera? Marcia. Bueno, mira, para nosotros el capítulo del entorno es muy importante. Podemos usar la palabra entorno, podemos usar la palabra el medio que rodea el niño, podemos usar la palabra medio ambiente. Lo importante es que los científicos han descubierto y cada vez están más claros en el hecho de que para el desarrollo completo y armónico de un ser humano se necesita no solamente su familia, que es lo más importante, pero también su medio ambiente físico, su medio ambiente social y su medio ambiente comunitario. O sea, su entorno familiar, su entorno físico, su entorno social y su entorno comunitario. Y todos estos influyen, influyen inclusive las leyes del país, influyen las condiciones de empleo de una sociedad.
todas esas cosas a la larga repercuten, porque un padre desempleado, una madre que vive en unas condiciones muy modestas, que no tiene acceso a agua, eso va a influenciar de todas maneras en la calidad de vida de ese niño. Entonces, así como tenemos que pensar en el entorno inmediato, que es la familia, y en el afecto, y en el orden, y en el aseo, tenemos que pensar en todo este mundo, en el barrio que rodea al niño, también tratar de mejorar todos los entornos en los que está el niño, que pueden influenciar al niño. Y el mensaje no solo es para madres, es para autoridades, es para la sociedad entera, para que mejoren estos entornos en los que se están criando nuestros niños, para que puedan ser, pues, ciudadanos de primera categoría. Y concientizar en tratar de romper esta teoría de que solamente me preocupo de lo que pasa dentro de mi casa y lo que pasa al lado y en la esquina no importa, ¿no? Claro, lógico, porque tú puedes preocuparte en tu casa y debes preocuparte de lo que sucede en tu casa. Esa es la base que le va a poder permitir al niño quizás inclusive resistir a las otras adversidades que él va a tener que enfrentar en el entorno. Pero no nos podemos quedar cada uno en nuestros pequeños mundos y decir, sí, yo estoy aquí, pero cuando sale a la calle, cuando coge un colectivo, cuando se reúne con los amigos del barrio, tiene o no tiene un parque, tiene o no tiene un centro de salud que lo atienda. Entonces, no es cuestión solamente de eso. Eso es muy importante, pero también hay que mirar, dirigir nuestra mirada a lo que está más allá del mundo inmediato. Muchas gracias, Marcia. Qué importante que son las preguntas que ustedes nos hacen porque nos ayudan a entender mejor muchas cosas. Yo les quiero presentar a ustedes, ustedes las deben haber conocido ya por televisión, pero aquí en el estudio, a nuestro bebé, una persona muy especial. Ella, el bebé siempre quiere hacer una pregunta. ¿Estás por ahí, bebé? Sí, hola, Valentín. Yo quiero preguntar algo. A ver, bebé, pregunte. Hola. ¿Cuál es su pregunta? Es que mi mami dice que todos tenemos que ayudar para que nuestra casita esté mejor. ¿Qué quiere decir con eso? Qué buena pregunta, bebé. ¿Qué le podemos contestar a bebé? Todos tenemos que involucrarnos en el hecho de mejorar el ambiente en que el niño se desarrolla. Si bien es cierto, mamá se preocupa de mejorar la casa en que vive, papá también debe contribuir a mejorar ese ambiente familiar. Pero a su vez, la persona que vive al lado, nuestra vecina, nuestra compañera, también debe de procurar mejorar ese ambiente más amplio del que nos hablaba Marcia. Si bien es cierto, dentro de casa cuidamos mucho de la higiene, de la nutrición, cuidamos de que nuestro niño asista al centro médico, también debemos procurar de que el ambiente exterior de la casa del bebé también esté adecuado para el crecimiento de él. Recuerde que el niño al comienzo estará dentro de su espacio, ¿verdad? Dentro de la casa, dentro del hogar. Pero después el niño va a tener contacto con el mundo exterior y este mundo exterior le va a permitir al niño conocer. Entonces, este ambiente exterior a la casa debe estar de acuerdo al crecimiento del niño. No es un trabajo aislado, es un trabajo mancomunado. Papá, mamá, hermanos, primos, vecinos, el señor de la tienda, el señor de la tercena, el centro de salud. Todos deben arrimar el hombro y trabajar para que este ambiente exterior a la casa procure el desarrollo integral del niño. Yo sueño con que las 20.000 participantes que tenemos en el curso se conviertan en tan buenas promotoras como lo eres tú, Rosa. Muchas gracias por tu respuesta a esa pregunta de bebé. ¿Qué le pareció la pregunta del bebé, Marcia? Me pareció muy bien y te quiero decir, bebé, que eres un bebé muy simpático y un bebé que pone muchas veces en aprietos y en apuros a los adultos. Y de eso se trata, de eso se trata. Hay que saber, hay que decirle a los adultos, escuchen la voz del bebé. Los bebés en nuestro país tienen mucho que decirnos, tienen mucho que preguntarnos y nosotros tenemos que trabajar mucho para responderles a ellos. Eres un bebé que durante todo este programa, que lamentablemente hoy terminamos y con el corazón muy entristecido, pero queremos que no sea un adiós, sino que esto verdaderamente siga prosperando, que este bebé nos ha hecho ir mucho más allá de lo que queríamos. Entonces, bebé, te felicito. Es por ti y por los millones de bebés que hay en Ecuador que estamos trabajando. Estamos en nuestra teletutoría contestando a todas sus dudas e inquietudes. Vamos a hacer una breve pausa donde ustedes también pueden encontrar mucha más información, así que estén atentos durante la pausa. Y luego regresamos con Irma, otra de nuestras promotoras en este primer curso. Ya volvemos.
Los alimentos, según su función, orden y necesidad de consumo, se dividen en cuatro grandes grupos que, como la pirámide lo indica, se deben consumir de mayores a menores cantidades. Los energéticos son aquellos que nos dan fuerza para realizar actividades como correr, jugar y pensar. Están compuestos predominantemente por carbohidratos y grasas. Los protectores ayudan a las células del cuerpo a defenderse de las infecciones y mantienen las funciones del cuerpo. Son ricos en vitaminas, minerales, fibra y agua. Los formadores nos sirven para construir células, reparar tejidos y elaborar los anticuerpos que nos defienden contra las enfermedades. Contienen proteínas de origen animal y vegetal. Y por último, los misceláneos, que aportan energía concentrada, pero se deben consumir en pocas cantidades. Contienen grasas y azúcares. Para mantenerte sano, fuerte e inteligente, ingiere alimentos principalmente de los tres primeros grupos en cada una de tus comidas. Mata moscas, para matar insectos, para golpear niños. Utilízalo para lo que fue creado. No descargues tu impotencia sobre su inocencia. Seguimos con nuestra teletutoría, que es la última de este curso promotor del desarrollo integral infantil. Nos acompañan hoy la educadora Marcia Gilbert de Babra. Ella es la coordinadora del programa y la persona encargada por el alcalde y responsable de este proyecto. También está con nosotros Irma Cangá, ustedes la conocen ya, nuestra promotora, con quien conversaremos el día de hoy y también ella contestará algunas preguntas. Irma, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Byron. ¿Cómo ha sido esta experiencia tuya de promotora? Te cuento que ha sido muy interesante, muy significativa, porque me ha permitido llegar a varias familias, me ha permitido enseñar o dar a conocer muchos consejos, que de pronto, informaciones que nosotros no sabíamos y que de esta manera pudimos nosotros llegar y mejorar muchas condiciones de vida de las familias. ¿Qué has aprendido tú en esta experiencia? He aprendido, en primer lugar, a ser mejor mamá yo misma. Sí, y he aprendido de que no podemos nosotros quedarnos estancados cuando sentimos o cuando tenemos alguna dificultad, sino que siempre hay formas de salir adelante y de poder desarrollar y poder ser mejores cada vez. La verdad es que me va a dar pena ya no verlas ustedes en televisión, a Irma y a Rosa. Marcia, ya están cerca los exámenes. Las personas tienen que llamar al lugar en que se inscribieron. ¿Cómo va a funcionar el tema? Bueno, hay dos maneras de encarar esto, ¿verdad? Este programa ha sido diseñado pensando en las mamás, en los papás o en las personas que tienen todos los días al cuidado los niños, o pueden ser personas que trabajan en guarderías, etcétera, que también están inscritas en jardines infantiles. Entonces, ese es un grupo al quien está dirigido esto. Pero habrán muchas de esas personas que además quieren convertirse en promotoras del desarrollo integral infantil. Nosotros invitamos que tanto madres como padres como personas que desean ser promotoras den el examen. Si leen el libro con cuidado, si responden las preguntas, si se juntan con otras personas, van a poder dar el examen, y cuando pasan su examen van a tener su certificado que lo va a firmar la Fundación Ecuador y el municipio, tanto el Departamento de Educación como el Departamento de Salud. Y eso le abre muchas posibilidades a las personas. Si quieren, no son promotoras, pero para su autoestima, para la madre, va a ser una maravilla decir, yo pude obtener mi certificado. Y para las promotoras, yo creo que Irma aquí es la que más nos puede decir qué posibilidades se le abren a una promotora si hace todo el curso y tiene su certificado. Irma. Así es, Marcia. Verás, recibiendo tu certificado de haber recibido el curso, aparte de, como dijo Marcia, te ayuda a ser mejor mamá, tú también puedes tener una cantidad de posibilidades que se te abren, ¿no? Verás, hay muchos centros donde se da atención a los niños, ya sea por medio del INFA, ya sea por medio del ministerio y ahora por medio del municipio también. Entonces, tú puedes aplicar en cualquiera de estos centros con tu certificado y puedes tener la capacidad de trabajar en ellos. O sea, no solamente te vas a quedar estancado en mi casa, sino que vas a abrir tu conocimiento, vas a abrir tus puertas para otros
o otras actividades ingresos. Que puedes hacer. Exactamente, puedes tener mejores ingresos. Además de eso, si eres una bachiller y quieres seguir estudiando, puedes acercarte a cualquiera de las universidades aquí en el país y seguir una carrera afín a la que tú, o sea, a los niños, al desarrollo de los niños, a la comunidad. Entonces, no te quedas allí, tienes que... Puedes seguir adelante y eso te va a servir mucho, ¿no? Nuevas posibilidades de crecer, de aprender y también de ganar exactamente, dinero. Exactamente, que es lo más importante. Habían unos cassettes que van a poder seguir viendo las personas. Sí, ya se acaba por televisión, pero es posible que en un futuro, después de un año o algo, podamos repetir este curso si hay suficiente demanda. Pero como se han inscrito muchas instituciones, a esas instituciones, no a nivel individual, instituciones, nosotros les vamos a regalar los cassettes a donde van a aparecer todos los programas de televisión donde se van a estar repitiendo, como en los cines. Entonces, en los CAMIS, en Plan Internacional, en Children International, en algunas organizaciones, hay decenas, hay 40, 50 organizaciones que han firmado convenios. Nosotros les vamos a dar el juego de cassettes para que puedan repetir esto. Así es, información valiosa la que estamos recibiendo. Recuerden que al final de cada capítulo ustedes tienen autoevaluaciones que los van a ayudar para prepararse a este examen. Recuerden el teléfono del Centro Tutorial 1-800-33-88-83, donde pueden llamar a pedir más información. Tenemos ya una llamada telefónica. ¿Hola? Aló, hola, Byron. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, tengo una inquietud. A mi marido no le ha ido muy bien. Últimamente está muy negativo porque se quedó sin trabajo y a veces se pone un poco agresivo. Yo quiero saber qué puedo hacer porque tengo un hijo de 2 años y no quiero que al ver que toda esa negatividad de mi esposo, cuando él sea grande, se vaya a desanimar ante cualquier dificultad que tenga en la vida, ¿no? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Bien, Claudia. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones de mucha adversidad. Puede ser que tu esposo no tenga trabajo, puede ser que de pronto estén enfermos, puede ser que todo tú creas que se te ha venido abajo, pero recuerda que el desarrollo de nuestros niños, en el desarrollo de nuestros niños es muy fundamental todo el amor y el afecto que tú le puedas dar. Empieza con tu niño a darle amor, empieza a acariciarlo, hazle sentir seguro, hazle sentir que él es capaz de hacer muchas cosas. Y él de esa manera va a ir desarrollándose sabiendo de que es una persona que puede mejorar, que puede salir adelante. Solo así tú vas a lograr que tu hijo no esté cargado de esa negatividad que su padre le está infundiendo. Asimismo, trata de que su entorno, su ambiente en el que él se desenvuelve, sea el mejor, sea el más adecuado para él. De esta manera tú lograrás que tu niño desarrolle mejor, que sea un ser que puede dar más, que puede ser capaz de muchas cosas. Todo está en tus manos, Claudia. Gracias por esos consejos, Irma. Marcia, tenemos una pregunta que nos ha llegado a nuestro centro tutorial. Se trata de una abuela, se trata de Sonia, ella tiene 64 años y se ha quedado al cuidado de sus nietos. Su hija y su yerno emigraron. Ella los quiere mucho y los cuida. Y nos pregunta, ¿qué puede hacer? Porque los niños constantemente le están diciendo que dónde están sus papás y en la escuela se burlan de estos niños. Ella quiere saber cuánto los puede afectar a los niños. Mire, señora Sonia, yo me identifico con usted. Tenemos prácticamente la misma edad y yo también soy abuela. La comprendo y me pongo en su lugar. No es fácil el papel que usted tiene que desempeñar ahora. La felicito y quiero darle toda mi energía positiva para que usted pueda seguir adelante. Mire, hay algo que han bautizado con el nombre de resiliencia, que es una palabra un poco raro los científicos, pero quiere decir lo siguiente, que los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de levantarnos, seguir adelante a pesar de las adversidades. Hay muchos ejemplos en la vida. Hay muchos ejemplos de personas que han tenido enfermedades, que han perdido a sus padres, que han sufrido extrema pobreza, que han tenido discapacidades, que sin embargo han logrado salir adelante y ser exitosos. ¿Y sabe lo que se ha descubierto? Que para poder desarrollar esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de vencer las adversidades, esos niños necesitan tener la certeza, aunque sea una persona en su vida, que los quiera mucho, 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 y que les dé mucha seguridad. Y no solamente que los quiere y que les demuestre que los quiera, pero que les diga que los quiere. Entonces yo estoy segura que usted va a poder cumplir su papel. Y es importante que ellos sepan que sus padres no los han abandonado, que si ellos se han ido del país es por su bien. Y hacerles saber, hacer que se comuniquen con sus padres. Si son muy chiquitos y no pueden escribir, que les manden un dibujito.
y leerles cartas que los padres les mandan a ellos. Y acérquese a la escuela a hablar con la maestra y explíquenle. Porque las maestras, las directoras, los compañeros tienen que apoyar más a estos niños. Tenemos que apoyarlos y tenemos que hacerlos sentir que mientras sus padres están afuera, y ojalá que algún día regresen aquí en el país, sus maestros, sus abuelos, sus amigos, sus parientes, tienen que compensar todo aquel espacio de afectividad que puedan haber dejado los padres. Siga adelante, no se desanime, que sus niños van a salir adelante. Muchas gracias, Marcia e Irma, por esas respuestas. A ustedes, por sus preguntas, estamos en el último programa con una mezcla de sentimientos en este curso promotor del desarrollo infantil. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aprendamos Informa. Para obtener su certificado de aprobación, recuerda presentar la evaluación que está al final del libro. Para consultas, puedes llamar al 1-800-33-8883 o escribir a aprendamostv@guayaquil.gov.es o aprendamos@fe.org.es. Además, puedes consultar el texto de este y otros cursos de Aprendamos en www.guayaquil.gov.es, www.fe.org.es. En el centro tutorial, puedes solicitar ver los programas que te perdiste. Llama al 229-6606, 229-6607, 229-6608 o acude a Carchi 704 y 9 de octubre. Ser padres es asumir la responsabilidad de estar cada vez que nos necesitan. El embarazo no es un juego. Llevas una verdadera vida dentro de ti. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Estamos llegando al final de este primer curso, el curso promotor del desarrollo integral infantil. Y como decía, tenemos una mezcla de sentimientos. Por un lado, un poco tristes porque no vamos a ver a nuestras promotoras y vamos a tratar otros temas en adelante, ya les diremos. Y por otro lado, felices porque sabemos que hemos llegado a muchas personas y que probablemente logremos nuestro objetivo de cambiar la forma de actuar y de pensar y de cuidar a nuestros niños. He invitado a Rosa para este último bloque, poder despedir este curso. Y yo le quisiera decir, preguntar más bien a Rosa, como despedida, ¿qué condiciones necesita una persona para ser promotora? Yo creo que una de las primeras condiciones que necesitan las madres, los padres, todas las personas que se hacen a cargo de los niños, es la paciencia. La paciencia que tú tienes que tener para permitirle a este niño crecer sano. El amor, los cuidados que debes prodigarle, esa ternura con que debes ayudarlo a crecer y sobre todo el permitirle a este niño ir observando, ir descubriendo el mundo en que se encuentra. A partir de esa paciencia y de esa ternura, todos podemos convertirnos en promotores del desarrollo infantil. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras. Irma, unas últimas palabras de despedida. Bien, yo quiero agradecer a todas esas personas que han participado en nuestro programa, ya sean padres, madres, abuelos y todos aquellos que están al cuidado de niños, que estos conocimientos que han recibido en este primer curso hayan sido de mucha valía para ustedes y esperamos que los pongan en práctica, que solo de esa manera nosotros podemos lograr que nuestros niños crezcan más sanos, más inteligentes y más felices. Gracias, Irma. Marcia, se termina este primer curso. Bueno, quiero despedirme también de todas las personas que han creído en nosotros, todas las organizaciones que han creído en nosotros. Para mí este programa del desarrollo integral infantil es un himno a la vida, porque es un himno a la maternidad, a la paternidad y a cuidar lo más valioso que tenemos. Hemos llegado a más de 100.000 hogares, hemos llegado a cerca de 20.000 inscritos y no sabemos a cuántos más a través de las instituciones. Mil gracias
y sigamos adelante porque queremos tener un país mejor, pero eso comienza con nuestros niños. Muchas gracias a todos, todos los camarógrafos, el Grupo Formar, todos los que han hecho posible, las madres que han creído para poder llevar esto adelante. Muchas gracias. Gracias también, Marcia. Y claro, otra persona que vamos a extrañar muchísimo es nuestro bebé. Él también seguramente quiere decir unas últimas palabras. Bebé. Sí, yo los voy a extrañar mucho. Muchas gracias a Irma, a Rosa, a Marcia y a Byron, porque me han enseñado mucho, mucho. Y ahora soy más feliz, inteligente y sano. Y mi papito y mi mamita son mejores padres. Y los papitos y mis mamitas de mis amiguitos son mucho más lindos y más cariñosos. ¡Chao! Chao, bebé. Te deseamos toda la suerte y la felicidad que te mereces. También queremos agradecer, por supuesto, a Fundación Ecuador, también a la Cámara de Industrias de Guayaquil, sobre todo al muy ilustre, a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y a todas las personas que han colaborado, a la Asociación de Canales de Televisión, por supuesto, a la gente de Postdata, a la gente del estudio, camarógrafos, todas las personas que han hecho posible este esfuerzo para que ustedes y nosotros aprendamos tanto. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Gracias a todos y confiemos en que vamos a tener a partir de ahora un Ecuador mejor. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Fue una producción de Formar, Educación a Distancia.